buenos días ante todo. Gracias por estar acá presente y bueno, el agradecimiento al señor intendente de Nebraska que me da la posibilidad de volver a Salto para cumplir la función de jefe distrital. Y bueno, vamos a seguir trabajando por Salto. Ya estuve en esta ciudad, conozco la problemática y en base a eso vamos a seguir avanzando, fortaleciendo los lazos con la comunidad, con el municipio, con los diferentes órganos del ayudante fiscal. Y bienvenido todo el ciudadano que quiera colaborar con esta fuerza que es la policía y que estamos al servicio de la comunidad. Muy bien, y por último le agradecemos la amabilidad que ha tenido para con los medios el comisario saliente, comisario González. Bueno, sí, yo al respecto quiero decir que soy un agradecido a la ciudad de Salto que me acogió en su momento cuando vine, como así al señor intendente que confió en mí en su oportunidad para designarme o proponerme para ocupar este puesto. Bueno, di todo lo que estaba a mi alcance, todo lo de mí para el buen funcionamiento de la dependencia. Y estoy contento que me releva un compañero que lo conozco, sé que es un efectivo muy competente y bueno, le deseo el mayor de los éxitos por el bien propio de él y de la ciudadanía toda. Muy bien, bueno, aprovecho, muchas gracias. Vamos a escuchar al doctor Pérez. Alberto. Para decir, Cristina, Carlitos, que bueno, en el marco de esta nueva designación, por supuesto reiterar todas las palabras que el señor intendente en nombre del municipio ya ha dicho, pero que el día lunes está en funciones el nuevo secretario de Seguridad, que también a quien le vamos a presentar al nuevo jefe distrital, al jefe departamental que está con nosotros, y también a quien vamos a convocar a todas las instituciones intermedias, ¿sí? Vamos a mirar aquella cámara, vamos a convocar a todas las instituciones intermedias para que el día 28 de mayo estén presentes en el municipio para reconstituir el foro de seguridad o un organismo netamente democrático que esta gestión ha impulsado en su primer momento y que no va a dejar de caer en el transcurso del tiempo. Este es un compromiso ciudadano de todos, como lo hemos manifestado durante todo este tiempo, no esperando coyunturas como la que nos ha sucedido últimamente, donde se han producido una serie de hechos delictivos que, por supuesto, nos ocupamos, nos preocupamos y estamos al lado de la gente, que eso es lo principal. Desde el comisario González, el subcomisario Mancilla, que también le agradecemos su estadía por Salto y que han colaborado en todo lo que en lo posible para esclarecer todos los delitos. Ustedes saben que se está trabajando profundamente en eso. Y pretendemos que la ciudadanía participe más, lo hemos dicho todo el tiempo, en esta nueva etapa que creemos que con un secretario de seguridad que va a estar a cargo de esta área tan compleja, necesitamos respaldo de toda la ciudadanía, como ayer lo expresaron los bloques políticos del Consejo Levante, a quien también le agradecemos por haber respaldado esta designación del intendente municipal. Así que nos parece muy importante recordar todo esto, que en tan poco tiempo ha sucedido y que refuerza un área muy complicada, muy compleja, a la que tenemos que apoyar todos. Así que bueno, eso es lo que uno quería decir.